Ahí al costado, amigo. Para ahí de futbolista. Para de futbolista. Ahí, amigo, corre ya. Corre ya, amigo. A ver, allá, allá, allá. No, allá. Allá. Estos tres señores, profe. ¿Cómo es que nace la idea de que su hijo tan temprana edad practique fútbol? Porque la educación empieza en la parte tanto recreativa como educativa. Y más que el deporte, le fomenta la disciplina y la actividad física para la salud. Por eso lo pongo. ¿Y cómo se enteró acá que el Club Cela daba clases de fútbol sala? Porque venía aquí a la natación y veía a los niñitos del Cela practicando. Entonces vine a preguntar en la sección de informes de aquí en la puerta y ahí fue que me enteré y lo inscribí desde los 3 años de edad. ¿Y el niño cómo lo toma? ¿Le gusta? Me encanta los niños. Él espera ansioso sus horas, sus días de deporte. Ah, ya, ok. Lo felicitamos por esa iniciativa. Sí, sí, sí. Gracias. Vamos a conducir el balón. ¿Cómo nace la iniciativa de que su hijo juegue fútbol a tan temprana edad, no? Bueno, él ya ha estado antes en una academia en Surco y por razones de tiempo no lo podía llevar, pero esto está más cerca de mi casa y él siempre me insistía que quería jugar, ¿no? Y he notado que jugando fútbol desarrolla algunas cualidades, ¿no? Creo que controla más sus movimientos, gasta energía positivamente, se relaciona con otros chicos, es positivo él. ¿Y cuántos años tiene él? 6 años. O sea que está iniciando, ¿no?, tempranamente en fútbol base y próximamente seguro en algún club. Así es. ¿Le gusta entonces los entrenamientos acá? ¿Cómo lo toma él en la casa? Sí, bueno, él es su tercera clase y veo que sí, creo que los profesores se adaptan muy bien a los niños, tienen buen manejo de los niños y sobre todo que hay mucha disciplina.